A propósito, las iniciativas de solidaridad con el presidente Chávez y en respeto a las institucionalidades de diferentes sectores que hacen vida en Venezuela continúan. Rolando Segura la sigue y nos cuenta en vivo a esta hora lo que se espera para el día de hoy. Hola, Rolando. Sí, gracias, Marayira. En efecto, Venezuela inicia una semana que hoy se respira tranquilidad a pesar de los intentos de desestabilización que se han denunciado en el país. Es conocido que comenzó la vuelta ciclística al Táchira precisamente en el escenario de recientes manifestaciones violentas por parte de grupos de choque de la derecha venezolana, en los que se ha denunciado también la participación de entes extranjeros con el aporte, con la financiación de este tipo de manifestaciones en el país. Hoy precisamente estudiantes bolivarianos presentarán ante la Confederación Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, un documento en el que se espera denuncien también la participación, el comportamiento que tienen los medios privados nacionales en estas campañas de desestabilización, según han denunciado los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y también autoridades del país. Hoy día lunes también se esperan las conferencias de prensa, tanto del sector socialista como de los sectores opositores. Marayira, que darán su opinión a inicio de la semana de cómo aprecian, de cuál es el escenario político hoy en el país. Atentos entonces a todas estas informaciones a través de ti, Rolando. Muchísimas gracias. Rolando Segura, nuestro corresponsal permanente en Venezuela. Ya él lo adelantaba, lo contaba, mientras sectores de la oposición venezolana siguen desconociendo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en torno a la juramentación del reelecto presidente.